Muy, pero muy buenas tardes. Otro jueves más acompañándolos a todos ustedes, a todos los oyentes de esta querida radio Gospel 94.1. Así es, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, a toda la audiencia. Y otro jueves más compartiendo con la generación que avanza. Así es. Ese nombre es el que hemos titulado a nuestro programa. Así queremos darle la noticia que estamos recontentas y cada día nos gusta más hacer programa. Sí, sí. Aunque no lo hagamos bien, aunque no lo hagamos perfecto y siempre tengamos alguna que otra lucha o algún que otro nerviosismo, la verdad, realmente que nos sentimos súper contentas y agradecidas a Dios por darnos esta oportunidad y también a todos ustedes que nos dan la oportunidad de que podamos acompañarlos todos los jueves a las 16:30 para pasar estas tardes, ¿no? Como sabemos, estamos viviendo tiempos difíciles. En realidad los tiempos nunca fueron fáciles, las circunstancias por lo general nunca son fáciles y en especialmente en este momento, ¿no? Acá en la ciudad de Coronel Suárez, gracias a Dios veníamos bien tranquilos, pero se han despertado algunos casos de coronavirus y sabemos que esta pandemia está, nos está envolviendo a todos, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de todas las circunstancias, como dice nuestro título, queremos ser una generación distinta, una generación que puede darte una palabra de fe, una palabra de aliento y darte esperanzas. Que podamos entender y que podamos saber que no estamos solos, que hay un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Que si pasamos por momentos difíciles, Él aún está en medio de nosotros. Y eso queremos hablarte, compartirte y pasar esta tarde fría, porque tarde fría, ventosa, juntos con todos ustedes que nos abren las puertas de sus casas para que de alguna manera podamos estar acompañándolos cada jueves. Así es. La verdad, esta semana, toda la semana, ha sido muy, pero muy ventosa. Desde el fin de semana pasado, cuando yo salíamos de la reunión, casi me volé para llegar a casa. Realmente hemos luchado con el viento. Bueno, yo estaba adentro igual, así que... Así es, sí, sí. Puede salir. Sí, bueno, gloria a Dios. Tengo nuevamente a la compañera acá. Extrañé el fin de la semana pasada. Sí. Veníamos y ella me decía, ay, cómo extrañaba ir a la radio. Es distinto, sí, sí. Sí, realmente sí. Aparte, no se puede comparar el no, estar juntos. Sí. Yo, la verdad, siempre soy de aquellos que prefieren el contacto, ¿no? El poder vernos, el poder charlar, el poder acariciarnos, el poder besarnos. Me gusta siempre como lo presencial. Me cuesta muchísimo lo virtual. También me cuesta cuando yo ya me recibí, pero cuando voy haciendo cursos y voy haciendo capacitaciones, cuando soy de acompañante de cátedra, eso de estar virtual y de enseñar virtual y eso, ¡ay! Me cuesta tanto. Yo voy, si te salgo hablando con otra cosa, yo voy con 3 videoconferencias, voy a la escuela, así que si salgo con historia, política, algo de vaca. Así es. No te asustes. Hoy está mi vino media quemada, así que de repente va a salir un poco de humo por las orejitas de Tami. Pero bueno, estamos re contentas y felices, como dijimos, por poder estar acá con todos ustedes. Queremos comunicarte también un poquito acerca de quiénes somos nosotras, de dónde venimos, de qué iglesia pertenecemos. Así es. Bueno, nosotros somos de la Iglesia del Movimiento Cristiano Visionero, Visión Fe de Acción, de Coronel Suárez. Nuestros pastores son Alicia de Toledo y nuestros copastores Francisco Ibáñez y Ana María Toledo. Así es. Nuestros días de reuniones son los domingos a las 10:30 de la mañana, pero en este momento en Coronel Suárez no podemos tener reuniones presenciales, pero sí estamos con las reuniones virtuales. Así que podés pedir tu solicitud, podés
comunicarte con nosotros al número de teléfono, que para los que están en Face lo están viendo en pantalla, al 507520 para poder solicitar algún, para poder unirte al grupo de perdón y poder participar juntos de nuestras reuniones y buscar la presencia de Dios y recibir una palabra de fe, de aliento. Así es, también si nos quieren dejar un mensajito, contarnos qué están haciendo, o mandarme un versículo, algo, lo que quieran. También el número que dijo Ana, 2926-50-7520. O también estamos transmitiendo por Facebook de Iglesia MCIM Suárez. Así es. Nos gustaría saber también, como dijo Tami, ¿no?, que nos comenten qué están haciendo en esta tarde de día jueves. Si están con las tareas, si están con los niños, si están merendando. ¿Qué están haciendo a estas horas en este día? También te quiero comunicar que nos podés encontrar en YouTube. Cada programa que vamos teniendo siempre van subiéndose a la página de YouTube. Y como estábamos comentando también el otro día, gracias a Dios estamos pasando el límite ya de los amigos de Facebook. Por lo tanto, vamos a tener que instalarlos y que amigarnos con la tecnología y poder mirar las predicaciones, ¿no?, y los programas que vamos teniendo en YouTube. ¿No? Que nos encontrás como MCYMC Coronel Suárez. Así es. Bueno, ¿querés un temita o vamos por las programaciones de todas las semanas? Si querés, ya que estamos hablando acerca de las programaciones, dale, queremos comunicarte también que tenemos programa toda la semana. Ahora sí podemos decir toda la semana. Así es, exactamente. De lunes a sábado, ahora tenemos de domingo, de lunes a domingo. De lunes a lunes, lunes podemos lunes, decir. Sí, sí. Nos encontrás en todos lados, por todos lados, así que no te podés escapar y no hay excusas para no escucharnos. De lunes a viernes tenemos todas las mañanas acompañándonos fielmente nuestra pastora Alicia de Toledo con el programa de mañana a partir de las 10:30 horas. La verdad que es un programa. Así es. Súper bendecido, porque nos levantamos, ¿no?, desayunamos y ya tenemos una palabra de fe y con toda la onda que siempre nuestra pastora nos da para acompañarnos y fortalecernos. Y por la tarde, a las 16:30 horas, nos están acompañando las chicas Marita y Aye con Todo es Posible, la lucha contra el lunes. A las 16:30. A las 16:30, sí. Ah, bueno, los martes tenemos con Lucía y Leandro. Este es el tiempo a las 17, me parece que ha quedado al final el horario. A las 19. A las 10, sí, vale. Vamos a ver qué va a pasar esta semana. Así pero que nos van a ir, vamos a ir informando. Así es. Los miércoles tenemos Levántate y Resplandece, precioso programa acompañados de la parejita de Joaquín y Celeste, sí, a las 19 horas. Los jueves a las 16:30 horas, acá nos tienen. Aquí presentes. Generación que avanza. Así es. Y los viernes tenemos programación por tres. Tenemos de mañana, tenemos por la tarde a las 17 horas, quedó establecido ahora, Conociendo a Quien Te Ama, con la compañía de Jennifer Alonso y Eliana Líez. Y por la noche, tarde-noche, a partir de las 21 horas, tenemos Vuelve Otra Vez con el matrimonio de Federico y María, que siempre traen alguno de sus peques para hacernos compañía. Así es. Y los sábados por la mañana tenemos a nuestro pastor Francisco Ibáñez con el programa El Radar a las 10 más o menos, que es también un hermoso programa, siempre con entrevistas a distintas personas, muy lindo también. Así es, este sábado va a estar acompañado de Elías Álvarez, así que sí, no se lo pueden perder, imperdible. Así es. Y los domingos tenemos a las un nuevo programa, sí, que hermoso, dieron el inicio el domingo pasado. A las 19:30 horas tenemos La Resistencia, así es, con Federico y con su hija Maga, realmente una adolescente preciosa que también nos comparte la palabra de Dios. Y qué hermoso ver a jóvenes, ¿no?, que toman un camino diferente, que como dice nuestro título, son una generación que quieren marcar una diferencia y que queremos que vos seas parte de esa generación. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. No me voy a adelantar, a veces las ansias me pueden, pero vamos a ir poco a poco. ¿Tenemos algunos mensajitos antes de un tema, Tami? Sí, teníamos por Facebook. Bueno, la pastora Dora, siempre fiel a todos los programas, mandó un sticker de una mujer así celebrando. Muchas gracias. Y después puso tan preciosa. Muchas gracias. Siempre Dodita, tan tierna, tan amorosa. La queremos mucho. Así es. Después Ayelen Pisano también se estaba comunicando y dice: hola, qué hermosas como siempre, mis rubias favoritas. Un temita si puede ser. Ay, gracias. Muchas gracias. Y después puso: yo estoy haciendo lo que más odio, doblar ropa. Bollito y al placar.
No, nada, que doblar bien la ropa, sí, por supuesto. Sí. Bueno, si querés a Montemita, que ella también había pedido, así que se lo dedicamos a ella. Dale, también le mandamos un saludo a nuestra pastora Alice, que se estaba comunicando y deseándonos un exitoso programa. Así es. Bueno, vamos a un temita. A ver cuál podemos pasar. Vamos a ir a algo medio... A ver qué nos comparte también esta tarde, para comenzar. En tu nombre, Cristo, la puedo elegir yo porque amo ese tema. Me lo dedico para mí en esta tarde jueves, en tu nombre, Cristo. ¿Para qué? Estoy buscando. Arriba de los. Ahí está. Mira, ya son las 9. Si necesitan, tienen sus hijos acá. Ve a recoger a sus hijos, pero seguimos en victoria, en adoración. Únete con nosotros, pero no se olviden de sus bebés, por favor. Vamos así con nosotros. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos.
nosotros vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo dejaré, yo lo dejaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas. No será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo dejaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré a Dios. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, precioso tema estábamos escuchando, En tu nombre, Cristo. Realmente es un precioso tema y justo los chicos también estaban mandando. Me encantaría poder incluirla en la iglesia, en el grupo de alabanza. Realmente es un tema que me encanta y que también me traslada a Hebrón. Así que con más razón todavía me gusta. Tiene realmente una letra preciosa, ¿no? Más allá de la música, más allá de lo lindo que sea, está proclamando algo impresionante. En tu nombre, Cristo, es donde voy a vencer, ¿no? Por más enemigo, por más muro, por más batalla que se me presente, no venzo yo, no venzo con mi fuerza, sino en el nombre de Cristo es donde venzo, donde caen cadenas. Amén. Hermosa canción, ¿verdad que sí? Preciosa.
En este día hemos traído un tema para hablar. Realmente queríamos hablar de este tema el jueves pasado, pero se dio este jueves, esta semana, para poder hablarlo. Y realmente es un tema importante, ¿no? La verdad que sí. ¿Cuál es el tema de este día, Tami? El tema del día de hoy... ¿Entendieron? Lo titulamos religión o relación. Así es, religión o relación. ¿Se ha preguntado alguna vez qué es una religión? ¿Qué es una relación? Cuando hablamos relación, obviamente que estamos hablando de una relación con Dios, ¿no? Así es. Y eso es lo que vamos a querer hablar en este día. Cuando hablamos, cuando pensamos en este título, ¿no? Es algo que nosotras pensábamos y que también puede ser un tema preocupante, realmente. Porque podemos perdernos de un montón de temas y podemos estar viviendo de una manera equivocada, por así decirlo. Y hay tantas verdades y tantas formas de vivir que nosotros no podemos estar conociendo o que podemos estar engañados, por así decirlo, de alguna manera. Y eso es lo que vamos a empezar a desglosar y vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Si usted del otro lado, como dijimos anteriormente, quiere comunicarse para darnos su opinión, para darnos algún testimonio, para comentarnos o hacernos alguna crítica constructiva, lo podés hacer comunicándote al 507520. Así es, o si no también estamos transmitiendo a través de Facebook, Iglesia MSIM Suárez. Muy bien. Bueno, como estaba hablando Ana recién, la definición que se puede buscar o que se puede encontrar en internet a través de la palabra religión, mira, nosotras encontramos y dice esto. Religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas como visiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. La práctica de una religión puede incluir rituales, sermones, conmemoración o veneración, santos... Para que me perdí. No, ahí está, ahora sí. Veneración a una deidad, dioses o diosas, sacrificios, festivales, festines, trance, iniciaciones, oficios matrimoniales, meditación, oración, música, arte, danza, servicios comunitarios u otros aspectos de la cultura humana. Existen alrededor de 4.200 religiones vivas en el mundo e innumerables extintas. Así es, esa es la definición, ¿no? Que si nosotros buscamos qué es una religión, vamos a encontrar eso. Y qué... Perdón, justo vi un mensaje, me distraje. ¿Qué cosa, ¿no? Qué palabra tan común que es, ¿no? Religión. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con una persona y lo primero que nos dicen, ¿ustedes de qué religión son? ¿No? O venimos ahora a hacer un programa, ¿no? Y dicen, ¿y de qué iglesia son? ¿A qué religión pertenecen? ¿Qué religión son? Sí, sí. Exactamente. Es la palabra más común que nosotros escuchamos. Y a veces no somos conscientes de que religión a veces engloba algo tan pequeño, ¿no? Englobar a Dios tan solo en una cajita. Y como leyó Tami, ¿no? Hay, como decimos, una estimación de que hay 4.200 religiones, ¿no? Y a veces uno se pregunta, y con mucha frecuencia se ha escuchado esta pregunta, ¿qué religión es la correcta? Si alguna vez no escuchó esa pregunta, creo que es imposible. Sí, la verdad que sí. Porque, y más que nada, ¿no? Cuando nos encontramos con un grupo de pares donde hay personas que tienen diferentes ideologías, diferentes creencias, diferentes crianzas, y decimos, ¿y vos de qué religión venís? ¿De qué religión sos? ¿Cómo es tu religión? ¿Cómo es tu iglesia? ¿En qué creen? También, cuando te juntás, que decís, contás cosas de la iglesia o algo así, ¿de qué religión sos? Exactamente. ¿Y quién estudió ahí? ¿Y qué hacen? ¿Y qué no hacen? Y todo eso, ¿no? Y llega un punto donde una persona se pregunta, ¿quién sabe cuál es la religión correcta? ¿Quién sabe cuál es el camino correcto, ¿no? Donde realmente tenemos que rendir culto, tenemos que encaminarnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer verdaderamente para encontrar salvación y para conocer realmente quién es Dios? O lo típico que también se escucha, ¿no? Que solemos decir, pero no importa qué religión sos, porque Dios es uno solo y es el mismo en todos. Es verdad que hay un solo creador, que hay un solo Dios, porque la misma Biblia nos dice que hay un único Dios.
pero la imagen que nosotros tengamos de ese Dios, el acercamiento y cómo nosotros conozcamos a Dios es lo que cambia absolutamente todo. Yo, por ejemplo, puedo decir, no puedo conocer, por ejemplo, a Tami, acá mi hermana, pero si yo no la conozco y no sé cómo es ella, puedo decir, ah, sí, es Tami, todos tenemos una hermana, ¿no? Por lo general, a no ser que seamos hijos únicos, o una mamá, por ejemplo, todos tenemos una mamá, ¿no? Y no hay una mamá para todos, sino que entre hermanos hay una sola mamá. Pero cada hijo va a tener una cercanía, va a tener a conocerla desde una perspectiva, desde un sentimiento totalmente diferente, por más que sea la misma mamá, ¿sí? Y nosotros podemos estar incluso dentro de una misma iglesia y tener una imagen muy distinta acerca de lo que es Dios, ¿sí? Tengamos en cuenta que siempre influye todo lo que nosotros somos, todo lo cómo nosotros nos constituimos, todo lo que nuestra infancia, cómo nosotros fuimos formándonos, todo va a ser lo que yo soy en este día. Pero hoy queremos presentarte quién es Dios realmente para nosotros y quién es este Dios que nosotros te estamos hablando. Y como también estaba leyendo la definición de religión. Y también pusimos o relación. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Si hablamos acerca de la definición de relación, Tami, ¿lo querés leer? Dice, trato o unión que hay entre dos o más personas o entidades. Relación de complementación, concordancia, equivalencia o simetría que existe o se establece entre dos o más cosas. Comunicación entre personas mediante el intercambio. Así es, exactamente. Como vemos acá, ¿no? ¿Qué es una relación? Es una unión, es un intercambio, ¿sí? Yo puedo tener relaciones como con Tami, de hermanas, ¿no? Puedo tener relaciones con mis familiares, puedo tener relaciones, exactamente, puedo tener relaciones de trabajos, de compañeros. Y cada relación va a ser totalmente distinta y diferente. Con cada una de ellas voy a tener un afecto totalmente diferente. Y incluso con nuestros mismos amigos. A vos también te debe pasar también con el grupo de amigas. Podemos tener un grupo de 5 amigas, ¿no? Que somos como las más unidas. Pero siempre con una tal vez vas a tener un poco más de afinidad, un poco más de afecto, un poco más de confianza. Y cuando hay una relación es porque hay cosas en común. No, Tami, yo no creo que, por ejemplo, Tami se junte con una amiga que no tenga nada en común. No creo. O que no comparta nada, porque es horrible. Porque de repente vos te encontrás o te juntás con una persona, ¿no? Que no tenés nada para compartir, no tenés nada para comunicar y te sentás y decís, y te das como que, ¿de qué hablo? Qué frío casi, ¿no? Y se te termina la conversación. Es como un local o un negocio, si tenemos, por ejemplo, nosotros trabajamos en un negocio y esa relación, ¿no?, entre comerciante y comprador, por así decirlo, es como, ah, qué frío que hace, ¿no? Sí, qué frío. Y, bueno, algo más. Y ya está. Listo, y que no pase mucho tiempo porque no sabes qué decir. Claro. No, entonces tenemos diferentes tipos de relaciones, pero acá una cosa muy importante y que muchas veces para nosotras es algo común, pero muchas personas no saben que con Dios puedo tener una relación. Entonces la pregunta de qué religión sos cambia completamente y no es que perteneces a una religión donde estás en una iglesia, ¿no? Simplemente en cuatro paredes y como que Dios es algo chiquitito en una cajita, sino que tenés una relación. Y la pregunta es, ¿yo puedo tener trato? ¿Puedo tener un intercambio con Dios? ¿Yo puedo realmente tener una relación de afecto con Dios? Hablar con Él o contarle nuestras cosas y no solo repetir algo o algo que nos enseñaron o tener algo, repetir siempre lo mismo, ¿no? En vez de tener esa comunicación con Dios y hablarle y contarle nuestras preocupaciones, nuestros problemas, sabiendo que Él va a estar con nosotros y no va a ser solo, bueno, rezo, oro y listo, ya está. Sino poder hablar con Él, como cuando hablamos a veces con nuestro mejor amigo, con nuestra hermana, con nuestra mamá. Hablar con confianza, saber que Dios nos va a escuchar, que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a sacar todo ese temor, todo ese miedo, toda esa angustia que por ahí tengamos en ese momento, o va a estar siempre con nosotros cuando nosotros lo necesitemos. Así es. Qué interesante, ¿no? Y qué bueno que podamos pensar en esto, ¿no? Por lo general, con una persona que vos hablás o que interactuás, o cuando le preguntamos, ¿qué religión sos?, ¿no?, como la pregunta que hacíamos, de alguna manera siempre intentamos comunicarnos con Dios. Y esto que decía Tami, ¿no? No rezar. Rezar significa recitar.
¿Y cómo son mis oraciones hacia Dios? ¿Estoy simplemente diciendo una oración, por ejemplo, que es repetida, que es escrita, que dicen todas las personas por igual y que a veces pasan tiempo, puede llegar a pasar hasta una hora y yo estoy, entre comillas, ¿no?, hablando con Dios o diciendo una frase, pero mi mente está en lo que voy a hacer, en lo que va a pasar. Estás concentrado en lo que estás diciendo. Exactamente. Y terminaste de rezar, por ejemplo, y nada, y seguís con tu vida. ¿Y solo es eso? ¿O viste cuando se dice que vas a la iglesia nada más ponerle los domingos y de lunes a sábado haces tu vida así normal? Tipo, no sé cómo decirlo. Tu vida así, sin Cristo, así. Exactamente. Y el domingo para ir a cumplir, para decir que vas, vas y listo, bueno, ya cumplí, total, lunes a sábado hago mi vida y sé que Dios el domingo me va a volver a perdonar y listo. Pero no es así. Exactamente. Esa es también una de las diferencias que encontramos cuando hablamos acerca de religión o relación, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿Dios puede estar conmigo en mi trabajo? ¿Yo puedo hablar con Dios mientras cocino? ¿Puedo? Estamos en un examen. Exactamente. O es solamente como dijo Tami, ¿no? Voy y cuando me acuerdo que hay Dios, me acuerdo cuando hay una fiesta en especial, porque eso es también lo que mayormente se ve, o cuando me encuentro en una situación que ya mi vida no da más, que estoy tocando fondo, por así los decirlo. Cuando más necesitamos a Dios poner las dificultades o algo, ahí es cuando más lo buscan. Exactamente. O ahora, ¿no? Por ejemplo, en Suárez se despertaron casos. ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¡Ay, se trae un Dios! Y voy corriendo a Dios y empiezo a decir una oración y ya está. Pero, ¿qué pasa? Es como si yo escribo, pero no siento, ¿no? ¿Cuántas veces decimos cosas porque no las sentimos? Pero con Dios realmente no es así. Yo puedo estar cocinando, puedo estar lavando, puedo despertarme, puedo estar en el trabajo, puedo estar con compañeros, puedo estar manejando, pero hablar con Dios, relacionarme. Así como este aparatito, los que están en pantalla lo ven, que es un teléfono, que estamos todo el día prácticamente con ellos. Yo a veces me asombro la capacidad de las personas para caminar por la calle sin mirar cuando cruzan la calle, sin levantar la vista y no caerse y estar con el teléfono. Yo realmente, si hago eso en la calle, el primer pocito, primer piedra, caigo redonda. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos vecinas, ¿no?, que pasa eso. Y vemos, hay personas, ¿no?, que pasan eso y pasan el día entero con el teléfono. Es como si estaría pegado en la mano. Pasa por el lado tuyo con el celular, hola, y sigue con el teléfono. Oye, ¿cómo me viste? O cuando van a ponerle al negocio, que están con el celular y le hablás y están con el teléfono, bueno. Exactamente. Y lamentablemente, eso lo hemos visto, que pasa también dentro de los hogares, ¿no? ¿Cuántas familias hay? No queremos hablar de las familias, pero justo ha sido el tema también. ¿Cuántas familias hay, no? Y eso es algo también por falta de comunicación con la familia. A veces vivimos con una familia que tampoco no podemos ni siquiera relacionarnos bien, porque no están en todo el día y en el momento que estamos juntos, cada uno con su teléfono. O con sus cosas. Exactamente. O cuando, bueno, aquellos tiempos cuando se podía salir a bares o cuando podíamos salir a comer a restaurantes, era una cosa asombrosa. Vos mirabas a las personas, capaz que salían a cenar, y cinco sillas y los cinco con teléfonos. Entonces, también, cuando están, ponele, cuando mis compañeros se juntan o algo así, o ves en general, ¿no?, los adolescentes o los chicos hoy en día, que se juntan, dicen para juntarse y están todos con el teléfono. Exactamente. Entonces, ahí no hay una relación verdadera, o no me estoy relacionando, no estoy intercalando, solamente estoy juntándome con un par de pares, ¿no?, de personas. Pero mi afecto, mi relación, me la dejo en juego por un pequeño teléfono. Entonces, ¿en qué paso mis pensamientos el día entero? ¿Dónde pongo mis preocupaciones? ¿Cómo vivo mi vida? ¿Cómo encaro las situaciones? ¿Cómo sé qué camino tengo que tomar? Lo principal es que si yo no me relaciono con Dios, si no puedo entender y no sé que hay un Dios con el que puedo hablar el día entero de mi vida, que Él puede ser mi centro, que Él puede ser mi guía, realmente nunca voy a poder entender que con Dios me puedo relacionar. Que Dios no es alguien que solamente está allá en el cielo, por así decirlo, alguien que nos creó y ya está, y que nosotros tenemos que hacer un montón de cosas para poder alcanzar salvación, por así decirlo, pero es un Dios ajeno a mi vida, ¿no? Esa es una de las diferencias que encontramos entre una religión y entre una relación. Cuando hablamos también, ¿no?, por ejemplo, nosotros decimos, ah, ¿en qué religión estás o dónde se practica tu religión? Es como si la englobaríamos en un lugar de cuatro paredes, ¿no? O en un lugar de cuatro paredes donde tienen que haber un líder
y donde ponerle una luz es donde está la presencia de Dios. Exactamente. Y si no hay un líder o no está esa persona especial que es la única que me puede llevar a Cristo, me puede enseñar acerca de Dios, yo no tengo manera para acercarme a Él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy de ese lugar porque no puedo vivir o establecerme las 24 horas del día en un lugar así. En cuatro paredes, porque tengo mi vida, mi familia, mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando salgo de ese lugar? Ya no, Dios no está más conmigo. ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, eso hace también de que yo realmente no pueda conocer quién es Dios, porque sí o sí tiene que haber una persona que me abra, por ejemplo, la Biblia y me diga, o me recite un texto bíblico, por ejemplo. Y hasta ahí llegó todo lo que yo sé de Dios. Y ¿qué pasa? Llego a mi casa y no me interesa saber más. No puedo saber quién es Dios. Eso es lo que forma parte de una religión. Pero si yo tengo una relación con Dios, yo realmente puedo estar en su presencia, como dijimos, el día entero. Yo puedo venir a una iglesia de cuatro paredes, puedo estar en mi trabajo, en mi casa, donde sea, ¿no? Y Dios va a estar conmigo. Cuando hablamos acerca también, ¿no?, del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Cómo yo realmente, qué es lo que yo sé de Dios? Si yo vivo, por ejemplo, una religión, como que nunca he escuchado que alguien se interese, por así decirlo, en saber quién es Dios, ¿no? Simplemente tengo una persona delante mío que es un estatus, que forma parte de un estatus mucho superior al mío, y él es el que sabe, el que tiene el conocimiento y el que tiene el saber, como la vieja escuela, ¿no? Entonces, él me abre la Biblia, por ejemplo, por así decirlo, y lee una parte totalmente leída, sin explicar, de lo que dicen. Y de ahí yo me quedo con eso, ya está. Y no conozco más nada hasta la próxima vez que aparezca en la iglesia. Si aparezco, sí. ¿No? Pero, ¿qué pasa? Han pasado 84 años. Exactamente. No lo quería decir así. Pero es así, ¿no? Puede pasar tiempo y yo no he escuchado y no he sabido quién es Dios. Y en eso que me están hablando, incluso mi mente capaz que se vuela y está pensando en otra cosa ¿Qué voy a hacer después? Yo no veo la hora de que termine para poder estar con mi familia, para poder estar y cosas así, ¿no? Y después, esta semana escuché una pregunta en el tele que decía, ¿cómo me gustaría que haya un manual de vida? Y yo me quedé pensando en eso. Y yo, ¿cuántas personas piensan eso? ¿No? Si todos pudiéramos entender el manual de vida que tenemos en la palabra de Dios, realmente los problemas que habrían serían totalmente menores. El concepto que tendríamos acerca de religión o de una relación con Dios cambiaría completamente. Y si vemos, como decíamos, no acerca de una religión, no me va a interesar mucho en conocer quién es Dios. Voy a tener un concepto muy vago y lo que sé y lo que me enseñaron y lo que vengo sabiendo de generación en generación. Pero si yo puedo tener una relación con Dios, yo misma puedo escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo sé dónde está el manual de vida? Para mí es la Biblia. La palabra de Dios. Dios nos dejó todo en la Biblia. Pregúntame de cualquier tema que quieras saber. ¿Quieres saber del amor? Anda a la Biblia. ¿Quieres saber de la familia? Anda a la Biblia. ¿Quieres saber? A ver, otra cosa también. De la paz, de esperar. También. Anda a la Biblia. ¿Quieres saber dónde está la salvación? Anda a la Biblia. Todo. Todo lo que vos necesites para tu vida está en la Biblia. El problema... Ese sería como nuestro manual de vida. Exactamente. Pero ¿cuál es el problema? Que no lo leemos. Entonces, si alguien me dice algo acerca de Dios y yo me quedo con eso, nunca voy a tener el conocimiento o la inspiración de decir, a ver, voy a ver si realmente esto es cierto. ¿Es verdad lo que me están hablando? ¿No? Entonces, ¿cuántas veces dijimos eso? ¿Cuántas veces me dijeron algo y yo busqué en la Biblia y dije, no, las cosas son así, así, así? Dios está diciendo esto. Dios me escribió, me está enseñando tal cosa. Yo puedo leer la Biblia, puedo pedir al Espíritu Santo de Dios que me guíe, que abra mi entendimiento, que me revele la palabra. Entonces, ya no pasa más por ser una religión, por lo que algo me dicen, si no puedo tener una relación con Dios, ¿no? Al hablar de esto, es como cuando conocemos a una persona, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, no sé, un chico o un novio, ¿no? Alguien, una persona que te empiece a interesar, tanto novio como un amigo. Y si yo lo veo de lejos solamente, o veo solamente su Instagram, voy a conocer algo muy pequeño de él, ¿no? Acá la más tecnológica es Tami, ella nos puede hablar mejor de acerca de esto. Yo soy como más
más al papel, a lo... El testalqueo. Exactamente. Empezamos a stalkear a la persona, ¿no? Y conocemos muy poquito de él. Y ni hablar, por ejemplo, yo le pregunto a Tami, che, Tami, ¿cómo es esta chica? Y Tami me puede decir lo que ella piensa de esa chica, claro. Lo que ella conoce. Pero si yo quiero tener una relación con esa persona, me voy a empezar a involucrar con ella. Voy a empezar a intercalar ideas. Voy a ver cómo ella piensa. Voy a ver qué le gusta, qué no le gusta. ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo piensa? ¿Sus ideas? ¿Sus gustos? Exactamente. Y de esa manera voy a conocer realmente quién es esa persona. Ahora también yo te pregunto, ¿yo puedo hacer eso con Dios? Sí. Conocer a Dios, sí. Exactamente. Ver, conocer lo que a él le gusta. Exactamente. Lo que él quiere también para nosotros. Sus propósitos para nosotros. Qué importante eso. La verdad, ¿no? Qué importante. Poder conocer para qué estoy yo en esta vida. ¿Por qué Dios me formó? ¿Por qué Dios me creó? ¿Qué concepto tiene Dios acerca de mí? ¿No? ¿Y quién es realmente Dios? Todo eso yo lo puedo saber. No es que tengo que vivir simplemente aislada. El problema es que muchas veces eso requiere esfuerzo. Eso requiere muchas veces dejar cosas. Eso requiere muchas veces, ¿no?, cambiar mi mente y realmente tomar responsabilidad, ¿no? Así es. También, como estás diciendo hoy de las generaciones, a veces seguimos una costumbre o una religión por nuestras familias, por ahí de cuando nacemos, vamos chiquitos y tenemos una religión y seguimos así con esa costumbre, ¿no? Con esa costumbre y no la cambiamos. Pero es hermoso, la verdad, conocer la relación con Dios, tener una relación con Dios y conocer, saber todo lo que Él hace, hizo y seguirá haciendo por nosotros. La verdad que es muy hermoso. Así es, exactamente. ¿Querés ir leyendo unos mensajitos? Dale, tenemos como usted diga. Habíamos quedado en Aye. Después, nuestro pastor Francisco Ibañez dice... Sofi. Por eso me reía hoy, porque... Sí, sí. Hola, Sofi. Hola, soy Fran. Hola, soy Sofi. Hola, soy Sofi. Me encanta el programa. Pido el tema Waymaker. Bueno, muchas gracias, hermosa Sofi. Siempre acompañando. Así, después vamos a buscarlo y te lo pasamos si lo encontramos. Después también puso Francisco. Bendiciones, soy Fran. Esperando el tema de hoy para bendecirnos. Fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Después Eli Líez puso. Hola chicas, qué lindas que están. Muchas gracias. Ay, Eli. Gracias, Eli. Preciosas, jeje. Dios las super bendiga, las escuchamos con Juli. Un saludito muchas para gracias, los dos. Un saludo. Después Ana Toledo dice, hola hermosas. Qué bueno verlas juntitas otra vez. Muy linda música y como siempre nos traen un tema más que interesante. Muchas gracias, Marita. Siempre también acompañándonos. Así es. La verdad que hoy nos sentimos halagadas. ¿Sí? Nunca me dijeron tantas cosas. Muchos mensajitos tiernos. Muchas gracias a todos, gracias. Realmente. Bueno, después Federico con su fiel solcito en todos los programas, con el hola. Bueno, muchas bendiciones, Fede. Así es. Silvana Pacheco dice, hola bellas, hermoso escucharlas, bendiciones. Muchas gracias, Sil, para vos y toda tu familia. Así es. Después María Verón puso, hola chicas, qué bendición escucharlas, que Dios las bendiga, un temita para la familia. Muchas, bueno, gracias. Muchas gracias, saludos para toda la familia también. Así es. Joaco Lang, hola chicas, Dios las bendiga, bendiciendo. Dios las siga bendiciendo. Perdón, hoy estoy medio trabado. Yo les dije que la traje media quemada hoy, yo se los advertí. Estoy mal. Empezó, primero que ya madrugó. Bastante madrugó. No, igual sí, me levanto. Estoy empezando. No, pero hoy más de lo acostumbrado. Hoy, sumando, que entre madrugó, que tuvo 3 conferencias y 3 exposiciones, salir corriendo y venir hasta acá a la radio, realmente yo les dije que hoy... Hola, profesora, me tengo que ir, chau. Les dije que hoy iba a estar un poco quemada, pobre Tami. Creo que no va a haber la hora de llegar la noche y morirse, ¿no? Sí, encima anoche también me dormí tarde, así que tengo las neuronas quemadas. Pero bueno, vamos, con toda la pila, sí, con... Sí. Por más trabadas, seguimos. Bueno, lo vuelvo a leer. Hola chicas, Dios las siga bendiciendo. Estamos escuchándolas con Cele, Franco y mamá. Hermoso programa. Muchas gracias también a todos ustedes.
Hablando de Juaco Lan, justo que mandó su mensajito, esta es la confirmación de que ayer ellos empezaron a hablar de esto. Sí. Ayer estaban hablando acerca de un tema precioso y justo Joaquín hizo como, abro paréntesis y empiezo a hablar acerca de la religión y conocer a Dios. Y yo dije, ay. Nos miramos y que nos sigan hablando. Tommy estaba en su pieza y viene corriendo y dice, Ana, están hablando de lo mismo. Así que realmente es hermoso cuando Dios confirma de esa manera, nos goza mucho. Bueno, después teníamos otro mensajito de Ariel Gordillo. Dice, saludos, que Dios las bendiga mucho. Muchas gracias, saludos para ustedes. Bendiciones. Y Fabiana Rech puso, hola chicas, escuchándolas, Dios bendiga sus vidas, si puede ser una canción. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un 4, sí, no me acuerdo. Sí, ya, ya. Por uno. Un número por uno. Me acuerdo la de Sofi que pide a Waymaker. No sé si esa la tenemos. Si no, la buscamos ahora mientras pasamos otra. Sí, bueno, en la próxima canción intentaremos pasar esa para Sofi. Así es. Muy bien, a ver, vamos a poner... Hoy la tenía preparada, pero siempre se me pierde. Ahí tenés una de Funky también. ¿Tiembla, te gusta? Dale. Ahí arriba. Más me gusta, entonces, Tiembla de Funky. Así es. Cada vez que me ve, yo sé que tiembla, tiembla, tiembla. Dice que el diablo no tiene miedo, tú a ver cómo tiembla. Tú me dices que él puede más que yo, tú a ver cómo tiembla. Si se mete conmigo, tú estás de testigo, tú a ver cómo tiembla. Se metió conmigo, tú a ver cómo tiembla. No soy yo, es mi Dios, tú a ver cómo tiembla. Los demonios corren cuando se me acercan. Tiembla. Cada vez que me ven. Salvé y yo quiero que te salves tú. Vamos a juntarnos, yo quiero que veas la misma luz. Vamos a tomar la cena en la misma mesa. Mejor si somos una sola cabeza. Dice la palabra que donde se unen dos o tres, en el nombre de Dios podemos hacer correr al enemigo. Tú me dices que el diablo no tiene miedo, tú a ver cómo tiembla. Dice que puede más que yo, tú a ver cómo tiembla. Si se mete conmigo, tú estás de testigo, tú a ver cómo tiembla. Se metió conmigo, tú a ver cómo tiembla. No soy yo, es mi Dios, tú a ver cómo tiembla. Los demonios corren cuando se me acercan. Tiembla. Cada vez que me ven. Tiembla. Tiembla como terremoto, de rodillas peleo y no me agoto. En el infierno hay un alboroto, si viene por mí lo derroto. Y aguanta, que si el enemigo se levanta, él va a ver como mi gente canta. No es con fuerza que el diablo se espanta. Ya tú verás, sonríe y dale pa' que brille. Que Cristo te llama, como dice Guille. No dejes que el diablo te agarre y te pille. Tú serás más grande cuando te arrodille. Pues dice la palabra que donde se unen dos o tres, en el nombre de Dios podemos hacer correr al enemigo. Tú me dices que el diablo no tiene miedo, tú a ver cómo tiembla. Tú me dices que él puede más que yo, tú a ver cómo tiembla. Si se mete conmigo, tú estás de testigo, tú a ver cómo tiembla. Se metió conmigo, tú a ver cómo tiembla. No soy yo, es mi Dios, tú a ver cómo tiembla. Los demonios corren cuando se me acercan. Tiembla. Cada vez que me ven. Tiembla. Yo sé que tiembla. Cada vez que me ven. Tiembla. Yo sé que tiembla. Tiembla, tiembla como terremoto. Cada
tiembla como terremoto. Yo sé que tiembla. Tiembla como terremoto. Cada vez que me ve. Tiembla como terremoto. Yo sé que tiembla. Estábamos escuchando Jesucristo Basta, versión cumbia, tipo remix. Remix. Que le encanta a Tami. Así que escuchamos un pedacito más porque no la puedo sacar. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amamos. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Continuamos con nuestro tercer bloque. Aproximadamente, sí, por ahí. Creo que sí. Me sentí como Fede cuando hablaba, que decía que hablaban detrás de cámara con María. Estamos igual. Cuando a Tami le gusta algo, se me transforma. Y ahí, hablando de Fede, se estaba comunicando con nosotras, que nos escribía. Así es. Puso bendiciones generación. Bien, pum para arriba. Aprendimos de vos, Fede. Así es. Y después puso un sticker de también así bailando. Así que muchas gracias también. Gracias, por Fede. También se estaba comunicando Carmen. Hola, chicas, qué contentas que están. Muy bueno, muchas gracias, Carmen. Voy a empezar a dormir más poco los miércoles a la noche. Realmente que mi compañera hoy se está explayando, me está acompañando con todas las pilas. Y realmente, como dijimos al principio, nos está encantando mucho hacer radio realmente. Nos sentimos muy felices de poder acompañarnos a todos ustedes y también de recibir sus mensajitos y sus cariños. Acá escuchándolas, muchas bendiciones para vos, Carmen. Y nos alegra un montón que nos estés escuchando y acompañando. Repetimos el número de teléfono, Tami, por si alguno se quiere comunicar, mandarnos un mensajito, comentarnos qué están haciendo, darnos su opinión, lo que sea. Bueno, por WhatsApp o un mensajito común de texto es 2926-507520 o también estamos transmitiendo a través de Facebook, Iglesia MCIM Coronel Suárez. Así es. ¿Cómo estábamos hablando, no? Acerca de, como pusimos el título, ¿no? Religión o relación. Estamos hablando acerca de las diferencias que nosotros podemos estar viviendo o estar atravesando, perdón, si englobamos a Dios dentro de una religión o que podemos tener una relación con Dios. Y muchas veces, especialmente si somos jóvenes, podemos caer en un error muy grande, ¿no? Si yo decido acercarme a Dios, si yo decido proclamar mi fe, ¿no?
Eso requiere también que tenga que someterme o que tenga que exponerme a la sociedad, que tenga que exponerme a lo que dirán, a lo que dicen mis compañeros. Hoy en general, como vemos, vivimos en un mundo, ¿no? O en un tiempo muy disculpen, como estábamos hablando, ¿no? Vivimos en un tiempo dado vuelta, por así decirlo, ¿no? Muy cambiado, vivimos en un tiempo donde todo va en contra de la voluntad de Dios. Y más especialmente, como dije, si somos jóvenes, corremos ese riesgo, ¿no? Donde queremos identificarnos, donde queremos caerle bien al otro, donde necesitamos la aprobación del otro por lo general. Entonces, si hay un grupo de jóvenes, por lo general yo tengo que hacer las cosas que ellos hacen para poder entrar en ese grupo, para poder entrar en un trabajo o para poder hacer que les caiga bien, simplemente. Estar en su grupo sería. Exactamente. Y si yo voy y digo o dejo cosas, o digo, no, porque yo creo en Dios y conozco y tengo una relación con Dios, muchas veces eso significa que voy a ser burlado. Muchas veces eso significa que no me van a creer, que incluso me van a dejar de lado, que incluso muchas veces me van a tomar para broma o me van a insultar. Pero una cosa que nosotras queremos decirte y que estábamos pensando, y cómo nosotras pensamos en esto, ¿no? Cuando nosotros tomamos conciencia de quién es Dios realmente y conocemos a Dios, yo creo que no nos va a interesar esas cosas. Vemos que Dios mismo, siendo Dios, se hizo hombre, por empezar. Habitó en esta tierra con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con todo lo que uno tiene que sufrir estando acá en la tierra. Sufriendo hambre, sufriendo sed, sufriendo calor, sufriendo frío, cansancio, todo. Soportó todo. No solo eso, cumplió la voluntad de Dios hasta lo último. Hasta la muerte fue obediente, ¿no? ¿Y qué pasó? Jesucristo fue todo el tiempo perseguido, fue todo el tiempo insultado, todo el tiempo fue maltratado por las personas, por la misma gente de su pueblo. Jesucristo fue latigado, fue escupido, fue burlado, ¿no? Fue quien recibió los clavos en su cuerpo, fue quien recibió la corona de espinas en su cabeza. Jesucristo fue quien cargó la cruz estando ya sin fuerzas. La lanza en su costado. Exactamente. Fue quien derramó hasta la última gota de su sangre, pensando en vos, pensando en mí, teniendo en mente nuestras vidas para salvarnos. Y a él no le importó, no se avergonzó del qué dirán, del qué pensarán o del qué me va a llevar. A él no le importó. Ni siquiera él sabiendo que nosotros le íbamos a fallar por más que él haga todo eso, no le importó. Él sabía que por más que él hacía todo eso, muchos de nosotros podíamos no creerle. Muchos de nosotros podíamos incluso burlarnos de eso. Y no nos damos cuenta, ¿no?, que Jesucristo lo sufrió todo por nosotros. Y a nosotros nos va a importar el qué dirán. Nos va a importar agradar, dejar todo esto que Jesucristo nos da simplemente por agradar a un grupo. Simplemente porque para que me aprueben o me haga para algo bien. Para que me acepten en su grupo. Exactamente. Si, por ejemplo, ¿no? Pensaba, justo se me acaba de ocurrir un ejemplo. Dejo o niego a Jesucristo. Niego todo lo que Él me hizo para caer bien a un grupo. Ese grupo, al otro día, llego, ¿no? Porque quiero parecerme a Él. Me hicieron hacer un montón de cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Un montón de cosas que me llevaron a perdición. Que me llevaron a caerme. Que me llevaron a humillarme. Que me llevaron a caer hasta lo más profundo de mi vida. Y yo ni siquiera quería hacer eso. Pero lo hice simplemente para que me acepten. Llego con ese grupo, de repente. Y me dices, nada, yo no quiero que formes más parte de mi grupo. Ándate. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Dejaste todo lo que Jesucristo hizo por vos. Negaste a Jesucristo por eso y encima caemos hasta en esa situación. Entonces, no, una vez una persona me dijo, ¿a vos te costó mucho decirle a tus compañeras que eras cristiano o que creías en Dios? Realmente, al principio podemos cometer el error, ¿no?, de sentirnos como un poco avergonzados o cuando no conocemos a Dios como que el qué dirán, ¿no? Pero cuando uno conoce a Dios, tiene una relación, no vive una religión, sino una relación con Dios, no te importa nada, absolutamente, ni el qué dirán, ni el qué pensarán, nada. Porque incluso Jesucristo nos llama luz del mundo. Jesucristo nos eligió a nosotros para que nosotros podamos llevar esa luz a los demás y podamos alumbrar sus vidas. Entonces, si yo me oculto, si yo niego
¿qué le voy a dar al otro? ¿Cómo voy a alumbrar? ¿Y cómo realmente voy a decir que otro puede tener una relación con Dios si yo no la puedo tener? ¿No? Y eso es algo que nos deja pensando, pensar en nosotros. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy demostrando? ¿Qué concepto tengo yo acerca de Dios? ¿Cómo me estoy relacionando con Él? ¿Y qué imagen estoy dando yo con Dios? ¿No? ¿Y qué imagen le estoy dando al otro? Porque hago sino que me pierdo yo y que también se pierda el otro, ¿sí? Y muchos dirán, y también he escuchado muchas veces esta frase, ¿no? ¿Por qué Jesucristo murió? ¿Por qué Jesucristo tuvo que pasar por eso? ¿No podía ser de otra forma? Tami, si querés leernos en Hebreo capítulo 9, versículo 22, a ver qué nos dice. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Exactamente, como dice, sin sangre no hay remisión. ¿Qué pasa? ¿No? Los que conocen más que nada la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento todos sabemos que todas las cosas que se purificaba, la sangre que se derramaba, era todo indicio de lo que iba a ser Jesucristo, ¿no? Como tapar la mancha del pecado, por así decirlo. Si nosotros queremos pagar el precio del pecado que nosotros cometemos, que nos apartan de Dios, no podemos, por más que queramos pagar con nuestra propia vida, con nuestra propia sangre, porque estamos manchados, porque vivimos en pecado, porque vivimos haciendo las cosas mal prácticamente. Pero Jesucristo es el único que podía pagar el precio. Y Él mismo se entregó, Él mismo dijo, yo voy. ¿Y por qué lo hizo? Ay, porque seguramente quiere algo a cambio. Sí quiere algo a cambio, solamente tu corazón, solamente tu fe, solamente que vos puedas aceptar lo que Él hizo por vos. Y que vos no lo mires como simplemente una estampita o un pedazo de papel o una cadenita. Una estatua. Exactamente, o una pared, ¿no? Un lugar de cuatro paredes. Él no quiere que lo mires así. Él quiere que lo mires realmente por lo que Él es. Y más adelante vamos a seguir hablando acerca de esto, acerca de quién realmente es Dios y quién puede llegar a ser para mí, ¿sí? Así es, aparte de cómo no tener una relación con Dios, cómo no hablar con Él, como decía Ana, no tener amor hacia Dios, con todas las cosas que Él hizo por amor a nosotros, con todo lo que Él hizo, entregando tan solo entregando a su Hijo, ahí ya hay una demostración de cuánto Dios nos ama, ¿no? A veces escuchaba también a las chicas la otra vez que decían, ¿quién, siendo ella que una madre, ¿quién daría a un hijo, no? La verdad que si te pensás, y es así, Dios lo hizo solo por amor a nosotros. Exactamente, es así. Cuánta verdad, ¿no? Y ahí es donde entra lo que hablamos en el bloque anterior. Ahora, ¿no? Lo que hablamos en el bloque anterior acerca de conocer a Dios. Si yo no conozco a Dios, si yo no quiero saber quién es, si yo realmente prefiero quedarme con lo que otros me dicen y no conocer la verdad, lamentablemente nunca voy a poder conocer y disfrutar este amor. Y después decimos, ay, ¿cómo será el amor? ¿Y qué será la verdad? ¿Y cuál será la religión correcta? Realmente acá vemos cuál es la parte correcta, ¿no? Y lo que Dios nos está diciendo en su palabra, solo basta que la abramos, y la podamos creer y la podamos conocer. Si nos querés seguir leyendo también, Hebreos capítulo 10, del versículo 17 al 22. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos... ¿Hasta cuál me dijiste? Hasta ahí nomás. Ah, vale. Hasta ahí, está bien. No, ¿cómo dice? Sí, está bien. Como dice acá, ¿no? Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿no? En la presencia de Dios, quien Jesucristo nos abrió el velo a través de su carne, ¿no? A través del sacrificio que Él nos dio. Y como dice acá en el versículo 17, me encanta este versículo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado, ¿sí?
¿Cuántas veces nosotros, ¿no?, hemos cometido tantas cosas malas en nuestro pasado? ¿Cuántas cosas nos arrepentimos de haber hecho? Que a veces una imagen solamente que nos haga recordar una pequeña cosa de nuestro pasado ya quebranta nuestro corazón y decimos, no quiero ni pensar en ello, ¿sí? Yo soy una de ellas y vos tal vez que estás escuchando al otro lado también. Y muchas veces eso lo acarreamos y a veces decimos, Dios nos enseña a perdonar y a veces perdonamos a otros, pero no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿sí? Y pensamos que Jesucristo ya borró nuestros pecados, Él pagó el precio por nosotros. Pero si yo a veces sigo atada a otras cosas, no me permite realmente relacionarme con Dios y aceptar lo que Él hizo por mí. Como dice acá, ¿no? No hay ofrenda por el pecado. Como estábamos pensando, ¿no? No hay nada que yo pueda hacer. ¿Qué más puedo hacer yo para pagar el precio o para acercarme o para intentar tener salvación? El único sacrificio, lo único que podía hacer que yo quede limpio de mis pecados es Jesucristo. Pero también yo tengo que dar ese paso de fe. Tengo que creer y realmente de esa manera voy a poder conocer realmente, ¿no? A veces nosotros nos condenamos tantos a nosotros mismos y no conocemos que Jesús nos perdona, que Él borra nuestros pasados, que Él borra todas aquellas cosas que nosotros no podemos sacar o vaciarnos. Pero a veces nos encerramos tanto y creemos que Dios es un Dios de juicio, es un Dios de justicia, es un Dios que castiga y no conocemos que hay un Dios que me perdona, que hay un Dios que me restaura y que hay un Dios que me ama. A veces nosotros conocemos tanto, ¿no?, lo que es el amor, pero lo conocemos de una manera tan, ¿cómo decirlo? Por arriba, por así decirlo. Exactamente, por arriba. Y ni hablar... Sin profundizarlo. Sí, y ni hablar cuando nosotros fuimos faltos de amor. ¿Cómo nos cuesta amar? ¿Cómo nos cuesta sentirnos amados cuando nosotros no nos sentimos amados en nuestra infancia, en nuestras vidas o cuando hemos vivido desilusiones, tanto amorosas, familiares, lo que sea? ¿Cómo nos cuesta amar y cómo nos cuesta entender lo que es el amor si nunca lo pudimos vivir? Y la palabra de Dios dice que Dios es amor, que Dios nos ama tanto que entregó hasta la vida de su Hijo para darnos vida. Y si nosotros no sabemos que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, nunca vamos a poder tener una relación con Él porque no sabemos cómo es. Si yo no paso tiempo con Dios, si yo no investigo quién es Dios, nunca me voy a poder relacionar con Él. También en Lucas 18, versículo del 26 al 27, dice, y los que oyeron en el reino de... Perdón. Ahí está. Espera que estoy media... Ahí está. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Exactamente. ¿No? Acá Jesús estaba hablando acerca de un joven rico, ¿no?, que prefirió más sus riquezas que a Dios. Y qué difícil es a veces, ¿no?, cuando tenemos todo lo que nosotros queremos, todos los placeres de nuestras vidas enfrente de nosotras y Dios nos dice, acá estoy yo. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Elegimos lo que vemos, elegimos lo placentero, elegimos lo que a nuestros ojos y lo que el mundo me enseña que está bien. Pero Dios nos está ofreciendo algo incomparable, algo inigualable. ¿Y cómo puedo hacer yo para ganar eso? Para los hombres es imposible. Ah, entonces no voy a hacer más nada. Listo, también, ya está. Ni me esfuerzo, ¿para qué? Ya está. Me ofendí. Exactamente. O si no, podemos tomar otro camino, ¿no? El de decir... Bueno, voy a hacer todos los sacrificios que tenga que hacer. Entonces, no quiero poner ejemplos, ¿no? Para no hablar de nada ni nadie en particular. Pero voy a nombrarlos. Saco la lista. No, mentira. No. Pero puedo ejercer ciertos tipos de sacrificios que incluso me cuesten y que ni siquiera los hago con el corazón. Los hago porque, ay, tengo que hacerlos porque me enseñaron que para agradar a Dios o para alcanzar mi salvación tengo que hacer sacrificios, tengo que esforzarme, tengo que sufrir. No puedo tener una casa bien armada, tengo que vivir en una situación vulnerable, tengo que ser humilde, no humilde de corazón, sino humilde para la gente, pero mi corazón está lleno de odio, lleno de rencor, pero para la gente soy humilde. Eso me enseñaron. Esa es la religión que yo vivo. Pero, ¿qué me dice la palabra de Dios? Para los hombres es imposible, no hay nada que podamos hacer.
pero para Dios es posible. Jesús es Dios, Jesús es quien pagó el precio, Jesús es quien hizo el sacrificio. No hay nada que yo pueda hacer, no hay absolutamente sacrificio, no hay cosa material que pueda tener a mi alrededor, no hay imagen, no hay estatua, no hay lugar, no hay nada que yo pueda tener o hacer para alcanzar la salvación o para agradar a Dios. Amén. Él es el único que puede hacer de las cosas imposibles las posibles. Exactamente. Quiero leerte también, si nos querés leer, en Juan capítulo 10, del versículo 7 al versículo 18. Ahí nos da una afirmación, en realidad, que tiene como título Jesús el buen pastor. A ver qué nos dice. 7 al 18, ¿no? Sí. Volvió, pues, Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi camino por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Exactamente. ¿Qué nos está diciendo acá, no? Como empezó a decir, dice: yo soy la puerta, ¿no? Cuando estaba leyendo este versículo, me imaginaba, viste que a veces también las películas hay animadas y desanimadas. Eso mismo, exactamente. Cuando estás en una situación, por ejemplo, alguien te está persiguiendo, ¿no? Viste cómo pasan las películas. Y estás en una situación desesperante. Un montón de puertas. Tenés que tomar una decisión ya, ¿no? Y tenés diferentes puertas. Tenés una puerta, por ejemplo, ¿no? Pensamos en vicios, en sacrificios, en ídolos, en estatuas, en imágenes, millones de cosas. Lo que se te ocurre que quieras poner, hay distintas puertas. Y hay una sola puerta, que es Cristo. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? ¡Wip! Corremos a cualquiera de ellas y a Cristo lo dejamos a un lado. ¿Y qué nos está diciendo la palabra de Dios? Yo soy la puerta, no otra cosa. Yo, Jesús, dice. No, Él es el pastor que su vida da por las ovejas. Como dice acá, el ladrón no viene sino es para hurtar, matar y destruir. Todas las cosas que sean ajenas a Dios, todas las cosas que me quieran conducir a Dios, todas aquellas religiones que tanto a veces llamamos, ¿no? Todas aquellas puertas que quieran supuestamente acercarme a Dios, dice Jesús, palabras de Jesús, no nuestras, no vienen sino para hurtar, matar y destruir. A veces podemos estar viviendo en una vida donde todas las cosas que estamos haciendo, todas las cosas que nosotros tanto nos aferramos, tanto creemos y tanto nos desvivimos por ellas, nos llevan a la destrucción, nos llevan a la muerte de nuestra propia alma, nos llevan al peor momento de nuestras vidas y al pozo más profundo. Y acá mismo Jesús dice, ¿cómo es que decía? Que al ladrón no le importa a sus ovejas. No le importa si vos te estás destrozando, si vos te estás sufriendo, si vos te estás muriendo, si tu alma va al infierno. No le importa eso al ladrón. Pero sin embargo, para Jesucristo sí le importan las ovejas. Tanto le importan que dio su vida. ¿Qué otra forma hay para demostrar que Jesucristo te ama, nos ama y que Él es el único camino? ¿Qué otra forma de demostrar amor hay que alguien dé su vida por otro? O sea, no hay regalo que pueda superar. A veces, ¿no? Como cuando éramos más chiquitos, ya somos más grandes nosotros. Sí. Pero cuando éramos chiquitas, cuando venían con regalos, veíamos, ¿no? Si un regalo era chiquito, era como que, trajo un regalo chiquito, como que. Y vemos una caja gigante y ¡wow! Vamos directamente a la caja. No, yo creo que a todos nos ha pasado eso. Pero cuando vas creciendo igual te vas dando cuenta que lo material ya no es más importante. Exactamente. Que hay cosas más importantes que las cosas materiales. Así es. Y que regalo más grande que sea,
Así sea que te regalen una casa, te regalen un auto, te regalen un terreno, lo que sea. Nada puede compararse con el regalo más grande que una persona dé la vida por vos. Un amigo, por ejemplo, puede dar la vida por vos, muy raramente, sí. ¿No? Y puede salvarte, por ejemplo, a vos. Pero Jesucristo no dio la vida solamente por nosotras, dio la vida por todos aquellos que en Él creen. Dice, y hay todavía un redil, hay ovejas todavía que no están, ¿no? Pero que tienen que venir al conocimiento. Dios quiera que cualquiera que nos esté escuchando del otro lado, tal vez si no conoces a Cristo o tal vez si te alejaste, que vos puedas ser esa oveja que vuelve con su pastor. Ese pastor que cuida, ese pastor que perdona, ese pastor que guía, que alimenta. No, a veces vamos a tantas cosas que no nos alimenta, que nuestro corazón va vacío y que queremos llenarlo con tantas y tantas cosas. Y acá la palabra de Dios nos dice que todas esas cosas nos matan, nos destruyen, pero sin embargo Dios nos da vida y vida en abundancia. ¿Quién también no quiere tener vida en abundancia? ¿No? En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿quién no quiere tener paz? ¿Quién no quiere tener gozo? ¿Quién no quiere formar una familia feliz? ¿Quién no quiere tener un trabajo? ¿Quién no quiere tener gozo? ¿Y quién no quiere tener la salvación de su alma asegurada? Todos. Yo creo que no hay una persona que diga, no, a mí me gusta sufrir. No, a mí me gusta llorar. A mí me gusta tirarme por los rincones y ver cómo me destruyo día tras día. No hay nadie que quiera eso. Exactamente, yo no creo que nadie quiera eso. ¿Y cuál es la vida abundante entonces? Un solo nombre, una sola persona. Dios. Exactamente. Jesucristo dice, yo soy la puerta. Ahora, si yo no puedo conocerlo, si yo no indago en su palabra, ¿cómo voy a saber quién es la puerta? ¿Quién es la verdad? ¿Cómo voy a conocer que yo realmente me puedo relacionar con él? ¿No? Así es. También Dios es caballero, por así decirlo, ¿no? Si nosotros queremos tomar la opción de la puerta que están los vicios u otra puerta, cualquier ejemplo que quieran poner, que no sea la puerta de Dios, Él nos va a dejar ir a esa puerta, nos va a dejar ir a ese camino, pero después la consecuencia o los que nos venga después, no podemos decir nada. Exactamente. Ahora, también yo te pregunto, ¿no? Siendo cristianos y ya conociendo la verdad de Dios y viniendo tal vez a la iglesia o sirviendo incluso a Dios, ¿puedo yo realmente estar viviendo o relacionarme con Dios como una religión? No. Como una relación, sí. Pero como una religión, no. Exactamente, sí. Si yo realmente conozco y me acerco a Dios, voy a tener una relación. Pero yo puedo ser cristiano incluso y puedo estar viviendo de forma religiosa. Sí. Eso sí, también. ¿No? Si quieres buscar también, en 2 Corintios, capítulo 5, del versículo 17. 2 Corintios, capítulo 5, del versículo 10, al versículo 17. A ver qué nos dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Exactamente, ¿no? Acá Dios nos está diciendo, Jesús, las cosas viejas pasaron. Yo puedo tomar la decisión y creer y saber ya que la única puerta es Dios, que el único camino es Jesús. Incluso puedo decir todos los errores que cometí, todas las cosas que he buscado, todas las cosas yo me arrepiento y Dios hace nueva criatura en mí. Él me perdona, sí, Él borra todo mi pasado. Pero como dije anteriormente, somos nosotros mismos los que podemos aún estar condenándonos. Somos nosotros los que aún podemos estar sin perdonarnos, ¿sí? Y entonces podemos llegar a decir, entonces ya está, me levanto un día a la mañana y listo, ya, ¿no? Como dijo Nicodemo, ¿no? Que me meto de vuelta con mi mamá, ¿cómo hago para nacer de nuevo? ¿No? Pero sin embargo, ¿no? Vemos acá que Dios hace nuevas todas las cosas. Pero, ¿qué pasa? ¿Solo es de Dios? Entonces yo me quedo de brazos cruzados, no tengo que hacer nada. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 22? ¿Del 17 al 22? ¿Qué? Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento enneblecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después
los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Hasta cuál me dijiste? Perdón. Hasta el 22. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Exactamente. ¿Qué nos está diciendo acá, no? ¿Qué tenemos que hacer? Renovados en el espíritu de nuestra mente, ¿sí? A veces el concepto que yo tengo acerca de Dios, o la cercanía, o las cosas que me alejaron de Dios, yo puedo cambiarlas. Y este es un paso. Renovados en el espíritu de nuestra mente. El otro día, esta semana en realidad, sigo una chica que habla todo acerca de cómo mirar a Dios y cómo acercarnos a Él. Y cómo sentirnos plenos en Dios. Porque yo puedo estar viviendo con Dios, ¿no? Acerca de esto. Cuando hablamos de religión nos referimos a un alejamiento con Dios. Pero en realidad con Dios podemos sentirnos que es nuestro Padre. Sentir que es un Dios de amor, que es un Dios de perdón, ¿sí? A eso nos queremos referir cuando hablamos acerca de vivir a Dios como una religión. Cuando lo capsulamos en una cajita y no vemos lo grande, lo maravilloso y todo lo que Dios tiene para ofrecernos y para darnos. De esa manera limito todo lo que Dios es realmente para nosotros. Y esta chica decía, hay una realidad, dice, yo conozco a Dios y pensemos, por ejemplo, voy a poner mi caso, un ejemplo. Yo conocí a Dios alrededor de mis 18 años, más o menos. Estuve 18 años alimentando a mi carne y de repente, un día para el otro, quiero empezar a alimentar mi espíritu. ¿Qué pasa? Hay un hombre musculoso, bien alimentado, fuerte, contra un bebé recién nacido. Entonces, ¿me va a costar? ¿Voy a luchar? Claro que sí, no va a ser fácil. Porque yo no me levanto de un día para el otro y los recuerdos se me borraron. Y la memoria, mis afectos, mis sentimientos, los cambié. Yo no me levanto un día en la mañana y mis pensamientos y mi forma de actuar y mi forma de reaccionar se transforman de un día para el otro. Claro que no. Dios pone todo lo de Él, pero yo tengo que poner mi parte. Entonces, sí. Ahora depende de mí, ¿qué voy a alimentar? Hay una realidad, ¿no? Este mundo está preparado para alimentar constantemente la carne, ¿no? Todo el tiempo. Y buscar a Dios es buscar al Señor, es realmente a veces difícil, se pone, ¿no? Si nosotros tenemos tantas cosas que el mundo nos brinda. Y buscar a Dios realmente tiene que ser nuestro centro, tiene que ser nuestra fuerza para realmente conocer a Dios y conocerlo en intimidad. A veces, cuando yo hablaba acerca de esto, ¿no? De que si podemos estar en la iglesia, incluso vivir de forma religiosa con Dios. Realmente sí, porque a veces incluso se me puede hacer hasta una religión o una costumbre la forma de buscar a Dios. Y le digo esto porque me ha pasado. A veces servimos incluso a Dios, o incluso buscamos siempre en oración, o leemos en su palabra, pero como que llegamos a un límite de nuestras vidas con Dios y ahí nos quedamos. Pero cuando Dios nos hace pasar por una prueba, Dios nos hace pasar por un desierto, es porque hay más todavía. Con Dios nunca vamos a llegar a un tope. A Dios nunca vamos a dejar de conocerlo y nunca nos vamos a poner un límite. Siempre tiene mucho más para maravillarnos nosotros en Él, para conocer, para descubrir. Es realmente algo asombroso. Pero tenemos que hacer esto. Renovados en el espíritu de nuestra mente, ¿no? Como dice el versículo acá, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Yo tengo la verdad, tengo la palabra de Dios. Ahora, ¿quiero yo escucharla? ¿Quiero yo obedecerla? ¿Quiero realmente esta relación y esta vida que Dios me está ofreciendo? ¿O prefiero quedarme con las cosas que yo tengo, que yo quiero y con la forma a veces tan abstracta de vivir, ¿no? ¿Va a costar? Claro que va a costar. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. Pero tengo dos caminos. O me quedo totalmente alejada de Dios, viendo a veces cómo otros crecen, cómo otros se desarrollan en Dios, cómo Dios se manifiesta
y yo me quedo ahí como que no, yo nunca voy a poder. Incluso a veces si nosotros permanecemos en eso, les cuento, como estaba hablando acerca de esto, un pequeño testimonio mío. A veces llegamos a un punto donde pensamos que ya Dios no nos quiere, que Dios nos llamó, pero que como que Dios tiene preferidos, ¿no? A veces, como decimos eso de los padres, como que Dios también a veces tiene preferidos. Entonces, como que Dios a mí no me habla, o Dios no me quiere a mí, o Dios se alejó de mí, se olvidó de mí. Y nos empezamos a enredar entre tantas cosas, ¿no? Y hasta que nos damos cuenta, nos quedamos tan atrás y nos fuimos de lo que realmente es Dios. Nos fuimos de lo que realmente Dios piensa acerca de nosotros. Incluso hasta a veces podemos llegar, Dios capaz nos dio una promesa y podemos llegar a olvidar esa promesa por los pensamientos y por las enredadas que nosotros mismos nos ponemos. O tengo la otra opción, de realmente poner un límite en mi vida, ¿no? Poner un freno y decir, para. Realmente voy a conocer a Dios y voy a buscarlo de otra manera. Eso es lo que quiero para mi vida, decir. Exactamente. No. A veces las cosas también que más querés o que más querés luchar siempre cuestan más, ¿viste? Exactamente, sí. Ponemos una... ¿Un ejemplo? Dale. Decilo, decilo. Nada, el teléfono. No, dale, dale. Dale, dale. Discusiones de hermanos. No, a mí, justo cuando también hablaba de esto, ¿no? Acerca de por qué nos cuesta tanto a veces. Y hacíamos una analogía con la comida, ¿no? Con la dieta. Con la dieta. Por ejemplo. Sabemos que las frutas, la verdura, el agüita, ¿no? Son lo saludable, lo que nos va a hacer bien. Exactamente. Es lo que necesitamos. Es lo... Sí, sí. O sea, no hay otra cosa. Es lo que necesitamos, por así decirlo. Y nosotros, ¿qué preferimos? Las papas fritas, con las hamburguesas, con el huevo frito, con el chocolate y todo lo que sea dulce. Eso nos encanta. Pero ¿cómo a veces nos cuesta comer la fruta, comer la verdura? Cuando agarramos un brócoli como que... ¿Qué es esto? ¿No? Pero una papa frita como que... La saboreamos. Bueno, está bien. ¿No? Y eso a veces... Y nos cuesta. Y a veces las cosas... O los remedios también. Sí. Hay un remedio que... El remedio más asqueroso que pueda haber es... El único que te va a ayudar. Y aquellos que son riquísimos con sabor a frutilla, con sabor a caramelo, sí. Son, no te hacen nada. Pero a veces tenemos que hacer un esfuerzo. Y en nuestra relación con Dios nos pasa lo mismo. Mm. Es con todas las relaciones. Sí, las relaciones que nosotros tenemos con Dios es una misma relación que yo puedo tener también con las personas y que formo, ¿sí? Y qué bueno que es. Y qué maravilloso que realmente podamos conocer a Dios de otra manera. Conocerlo en intimidad. Y realmente poder descubrir que Dios puede transformarse en nuestros padres. Que Dios puede ser quien esté con nosotros el día entero. Que Dios puede ser realmente mi compañía, mi consuelo, mi paz, mi amor. Y que Él pueda ser mi centro. Si yo pongo mi fe, mis fuerzas y realmente lo conozco a Dios, realmente todo el resto Dios se va a encargar de ponerlo en orden. Pero una cosa es decirlo, como dije, y otra cosa es hacerlo. A veces nosotros lo decimos tan fácilmente, pero le puedo asegurar que lo que decimos, Dios siempre nos lo hace pasar, y es porque lo hemos vivido, ¿sí? Y justo esto, cuando le hablaba acerca de esto, ¿no? Qué importante que podamos renovar el espíritu de nuestra mente y empezar a alimentar también nuestro espíritu, para que de esa manera podamos conocer realmente quién es Dios y quién yo soy para Él, ¿no? Así es. Bueno, ¿querés que leamos unos mensajitos? Y dale. Después, bueno, hoy nuestra madre nos había mandado un mensaje. Hola, mis amores, escuchándolas, un temita para mí y saluden al abuelo. El Señor las bendiga mucho. Bueno, le mandamos un beso enorme. Un saludo grande a nuestro queridísimo y amado abuelo y a nuestra madre, por supuesto. Un beso enorme. Después teníamos otro mensaje de Moni Milla, dice: bendiciones, muy bueno el programa. Las miro desde Coronel Du Graiti, Chaco. Muchas gracias, muchas saludos gracias. Para todos allá, los que nos están escuchando. Después Celeste Figueroa dice: bendiciones, chicas, qué lindo escucharlas. Hablan con tanto amor y pasión, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias, Cele, saludo para vos. Un beso. Franco Quiroga dice: hola, chicas, bendiciones, ¿me pueden pasar un temita? Sí, me pueden pasar un temita. Dale, muchas gracias, bueno, Franco, también. Muchas gracias. Y bueno, si querés vamos a un temita. Vamos a un temita. ¿Tenías el de Sofi al final o todavía no? Ah, sí, tenemos el de Sofi. Vamos entonces para Sofi, Willmaker. Que ¿no? Mami me había pedido un especial también. Bueno. Así que después se lo pasamos también. Dale. Este que tenemos pendiente lo hacemos también para Franco. Y bueno, y todos los que nos están escuchando. Se lo dedicamos con mucho amor. Espera que lo tenía.
pero ahora se me fue. De verdad que lo teníamos, Sofi, no mentimos. Sí, 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 lo habíamos encontrado. ¿Vos lo ves? Y de acá no veo mucho, pero... Ahí está. Ahí. Ahí está. La razón por la que vivo y por la que respiro, y por eso tomamos este tiempo para decirte que la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Adorarte, amarte, toda mi vida poder entregarte, exaltarte, proclamarte, has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento, has cambiado mi baile, has cambiado mi lamento, has cambiado mi baile. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Seguimos siendo las máquinas del tiempo. DJ Blessing y Don Teo. Que no te esperaba eso. Desde los 90 hasta que él venga. Ni siquiera nos parecemos, en el mismo lugar no nos vemos.
si me conocía en aquellos días. Lo siento, pero no nos conocemos. Ese yo que conociste ayer, lo siento, pero tuvo que morir. De nuevo yo tuve que nacer, así que entiérrenlo. Ese tipo que ayer yo fui, tuvo que quedarse en el ayer. Ese hombre ya murió, así que entiérrenlo, entiérrenlo. Si ese ya murió, entiérrenlo. Ese ya no soy yo, entiérrenlo. El viejo falleció, entiérrenlo. Cristo me cambió, así que el hombre viejo, entiérrenlo. Entiérrenlo, ese ya no soy yo, entiérrenlo. El viejo falleció, entiérrenlo. Cristo me cambió, así que el hombre viejo, entiérrenlo. Bueno, claro, si no lo sabía, Dios hizo su parte, yo hice la mía. Te digo de todo corazón que yo lo intentaba, pero no quería. El hombre viejo bien me caía, la pasaba en oscurto los días. Por algo que yo no decía, es que existía, pero no vivía. Y es que era un mentiroso, y para resumir lo hecho, con la palabra tuve que darle por el pecho. Y aunque murió, quiere resucitar a cada rato. De ese fundón, blan, blan, y ese charlatán remato. Lo único viejo que quiero en mi vida, sin duda, es la senda antigua. No te hablo de ropa de juicio, mucho menos de cosas ambiguas. No me entiendes, averigua cuando el espíritu se activa. Yo no soy Simón el que pesca, soy Pedro de la primitiva. Ese ya murió, entiérrenlo. Ese ya no soy yo, entiérrenlo. El viejo falleció, entiérrenlo. Cristo me cambió, así que el hombre viejo, entiérrenlo. Entiérrenlo, ese ya no soy yo, entiérrenlo. El viejo falleció, entiérrenlo. Cristo me cambió, así que el hombre viejo, entiérrenlo. Cambié mi corona de flores por una corona de espinas. Hace 20 años fui crucificado, mi dolor se fue sin morfina. Tú quieres ser Pablo Escobar vendiendo sustancias para la adrenalina. Yo estoy como Pablo de Tarso, con mis vencedores predico en la esquina. Yo cierren la bóveda, que no hay novedad, el viejo se va. Soy un muerto que camina, pero mi esposa no está viuda. Tírale tierra sin discurso, no lo para ningún recurso. Jesús consultó que me dio electrochoque y de nuevo fue un kilo y dio pulso. Viejo, no abogue, no hagas que contigo dialogue. Que yo ando enfocado con Ander y Manny, con agua para que tú te ahogue. Venimos con el Nico M para decir el cánico demo. Que mi corazón ya no teme, nací del agua y no me quemo. Ese yo que conociste ayer, lo siento, pero tuvo que morir. De nuevo yo tuve que nacer, así que entiérrenlo. Ese tipo que ayer yo fui, tuvo que quedarse en el ayer. Ese hombre ya murió, así que entiérrenlo, entiérrenlo. Si ese ya murió, entiérrenlo. Ese ya no soy yo, entiérrenlo. El viejo falleció, entiérrenlo. Cristo me cambió, así que el hombre viejo, entiérrenlo. Entiérrenlo. Ese ya no soy yo, entiérrenlo. El viejo falleció, entiérrenlo. Cristo me cambió, así que el hombre viejo, entiérrenlo. Hey, entiérrenlo, enciérrenlo, así que amárrenlo. Entiende lo que ya voló, así que vélenlo. Llamen a la funeraria, asistencia full necesaria. Ellos tienen que venir, acaba de morir un viejo por tu área. Dale, pala, dale, caba, que el viejo se fue pa'l hoyo. No sé, pala, no sé, graba, si no es pa' tu desarrollo. Tápalo, 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 que se muere en el agua. Traigan la fúnebre guagua, Satán que se busque un paraguas. No es cuestión de suerte, entierren a aquel hombre fuerte. Ey, mi familia no lloran, están felices, celebran mi muerte. Ey, ahora lo sustituye, aquel que vive y que fluye. Ese que nada destruye, hasta la tormenta le huye. Huye, 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 resucité en un solo día. Aquel que bebía, odiaba y tiraba, murió de sequía. Curado por la llaga de aquel que hablaba el profeta Isaías. Muchos le llaman Mesías, ha dejado la tumba vacía. Tiembla, cada vez que me ve, yo sé que tiembla, tiembla, tiembla. Dice que el diablo no tiene miedo, tú a ver cómo tiembla. Continuamos con casi nuestro último bloque de Generación que Avanza. Pedimos disculpas, Sofi, no es el tema que pensamos que teníamos. Pensamos que sí, pero no.
Fue una falla de... Pero igualmente te dedicamos el otro tema con mucho amor. Sí. Sé que a Sofi no sé si es mucho de su estilo, pero bueno. Disculpa, Sofi. Seguimos hablando de este tema que estamos hablando acerca de cómo considero yo a Dios. Si estoy viviendo una religión con Dios o una relación realmente, ¿no? Si estoy viviendo por lo que me dicen y me cuentan de Dios, o puedo conocer realmente a Dios porque lo busco, porque experimento y porque sé quién es Él realmente. En la Biblia nos da un ejemplo acerca de esto, ¿sí? Había un grupo de personas llamadas fariseos que ellos querían cumplir la ley que Dios le había dado a Moisés al pie de la letra y vivían de una manera religiosa que no permitían conocer a Dios quién era realmente. Ellos estaban con Jesús, tenían al Mesías, al Hijo de Dios, enfrente de sus propios ojos y lo negaron. Y siempre querían actuar de una manera exterior, por así decirlo. No, a veces querían cumplir todas las leyes tal cual como se establecía, todos los ritos, todas las cosas que habían que hacer, pero su corazón estaba engañado, su corazón estaba cegado y perdieron tanto tiempo que tenían al Mesías con ellos, teniéndole ahí enfrente, pudiendo escuchar sus enseñanzas, pudiendo conocerlo realmente. Tomaron esa posición, ¿no? Y que Dios nos ayude a que realmente podamos ser distintos. Y vamos a compartir dos o tres nomás ítems, porque ya nos queda muy poco tiempo. Dos o tres ítems acerca de algunas consecuencias que estos hombres llamados fariseos trajeron. Así es. Bueno, la primera dice, se convierte en un pecado de idolatría. Dios es el único que tiene el derecho de recibir la gloria y la alabanza. Cuando el hombre busca recibir gloria de sus semejantes, está usurpando un lugar que solo le corresponde a Dios y por lo tanto, en la práctica, está negando que Dios es el único Dios, cometiendo un grave pecado de idolatría. Después, otro tenemos, impide la conversión. Tan preocupados estaban por su propia gloria que les impedía reconocer la gloria de Jesús y creer en Él. Podemos ver en Juan capítulo 5, versículo 44, que dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Exactamente, como estamos viendo acá, ¿no? A veces estas mismas personas que menciona la Biblia, no es porque nosotros estamos diciendo la palabra de Dios, no solo a estas personas, nos está diciendo, ¿no? A veces queremos nosotros quedar también delante de la sociedad, queremos nosotros también mantenernos en un estatus social y queremos llevarnos toda la gloria a nosotros. Pero no nos damos cuenta que a veces estamos dejando a Dios de un lado. Al hombre que dio su vida por nosotros, al único que merece toda la gloria. Estamos quitando este lugar, estamos quitando todo lo que le corresponde a Dios, a veces por querer mantenernos nosotros en una posición, en un estatus, o porque queremos vernos de una manera determinada delante de la gente. Y vemos que eso no es lo correcto. Así es. Bueno, después otro dice, anula el testimonio. Los pocos de ellos que llegaron a creer en Cristo no lo confesaban abiertamente porque no podían tolerar las burlas y el rechazo que les vendría por ello. Podemos ver en Juan capítulo 12 del versículo 42 al 43 que dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso va un poco de la mano con lo que hablábamos hoy, ¿no? A veces, hoy en día, decir creo en Jesucristo, creo en Dios y le creo a Dios por sobre todas las cosas, hace muchas veces esto, ¿no? Que yo me tenga que exponer. Como vemos, que eso nos puede llevar muchas veces a que veamos una religión con Dios realmente y no una relación. Pero, como hemos mencionado anteriormente, ¿qué voy a poner en comparación? Todo lo que Jesús sufrió, todo lo que Él hizo, todo lo que Él soportó por la gloria mía, y que no me voy a llevar nada, ¿no? Porque hoy en día puedo tener el mejor reconocimiento de las personas, todo lo material, todo lo que yo quiera y anhele, lo puedo tener. Pero el día que me muera, nada de eso tiene sentido. Y ni siquiera eso me puede dar paz, ni siquiera eso me puede dar plenitud. Eso no me puede dar salvación. Entonces voy a comparar esas cosas con lo que es Jesús, con una relación, con una intimidad y con sentir la presencia de Dios.
Así es. Y después otro dice, arruina el ministerio. Todo predicador que esté más preocupado por agradar a su auditorio que a Dios, jamás tendrá un ministerio bendecido por Dios. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera. Podemos ver en Gálatas capítulo 1, versículo 10, que dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradecer a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Exactamente, como vemos acá, ¿no? Qué importante que nosotros podamos tomar esta determinación, ¿sí? Yo le voy a creer a Dios y voy a buscar quién y conocer realmente quién es Él. Si queréis buscando también Romanos 8:1, vamos a hablar y vamos a ver quién es Dios realmente, ¿sí? Es un Dios que solamente está allá en su trono reinando, totalmente alejado de los hombres. Es un Dios que solamente me creó para que yo esté luchando en este mundo, para que yo esté sola y que Dios me mire como viéndome cómo yo me doy la cabeza contra la pared una y mil veces, cómo sufro. Eso es Dios. Dios es realmente a veces algo tan pequeño como algo material, como un lugar tan pequeño en mi vida y en mi corazón. Tan pequeño es Dios a veces que solamente me acerco a Él cuando yo quiero, cuando tengo necesidad o cuando me acuerdo. Sin embargo, no es así. Dios es un Dios de amor, es un Dios de poder. Y si Dios nos creó, Él nos formó, es porque nos ama. Es porque somos su creación perfecta. Y es porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Amén, así es. Romanos 8:1 dijiste. Sí. Hasta el versículo 8, a ver. Del 8 al 1. Del versículo 1 al 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conformes a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque las cosas que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Exactamente. ¿No? A veces las cosas terrenales, las cosas que nosotros pensamos o los sacrificios que nosotros queremos hacer, nada de eso sirve, nada de eso perdura, todo se destruye. Pero sin embargo, si nosotros podemos permanecer en Cristo y nosotros podemos permanecer en su amor y podemos conocer realmente quién es Dios, acá nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aún así, Dios nos da de su Espíritu Santo para que podamos ser guiados, para que podamos ser consolados, para que podamos vivir una vida plena. Pero qué importante es que podamos tener esa comunión y esa realmente intimidad con Dios. Para terminar, queríamos compartirte un versículo que se encuentra en Juan capítulo 7, del versículo 37 al 38. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Exactamente. ¿De qué estás teniendo necesidad en este momento? ¿Cuál es tu preocupación, no? En estos momentos que estamos viviendo tan difícil, ¿sí? ¿Cuál es el que leíste? Estos dos. Acá. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál es eso que nosotros estamos necesitando? ¿Qué es eso que nos está quejando, que estamos preocupados? Hoy en día, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo, podemos decir, hoy en día nuestra preocupación puede ser también, es la muerte, ¿no? Hoy en día mi miedo es el contaminarme. Mi miedo es el qué pasará con mi familia. Mi miedo de decir, ¿qué pasa con mi alma cuando el día que yo me muera, el día que yo parta de esta tierra, qué va a pasar? ¿Se preguntó eso alguna vez? ¿No? ¿Puedo tener hambre a veces de justicia? De ver tantas injusticias que pasan en mi vida, de personas que me hacen daño. ¿Puedo tener sed
de tener paz, de sentir amor, de sentirme plena, de realmente sentir que tengo vida. A veces podemos estar viviendo, caminando, pero sin motivo, sin propósito y siempre con la cabeza agacha y arrastrando los pies porque no tenemos un motivo para vivir. Y a veces intentamos acercarnos a Dios de tantas maneras y pensamos que tenemos que hacer ciertos rituales, ciertos sacrificios, ciertas cosas para acercarnos a Dios, y realmente estamos poniendo a Dios como una religión. Eso es lo que queríamos transmitirle en esta tarde, ¿no? Que a veces ponemos a Dios, lo encapsulamos en una cajita, como si Dios fuera una religión. Entonces, la típica pregunta, ¿cuál es tu religión? Y que nosotros podemos decir, yo no tengo una religión. Yo tengo una relación con Dios. Exactamente. Tengo intimidad con Él, ¿sí? Y muchas veces nos pasa esto. Estamos confundidos y estamos en un camino equivocado. Y a veces no es fácil encontrar el camino, no es fácil encontrar la ruta. Pero si yo puedo entregarle sinceramente mi corazón a Dios y decirle, yo sé que me equivoqué, sé que busqué por otros caminos, sé que nada me sació, sé que nada me puede dar vida. Sé y quiero realmente que estas palabras, que si tengo sed, voy a Cristo y Él me sacia, se hagan reales en mi vida. A veces podemos creerlo por lo que otro nos dice. Y yo muchas veces viví de esa manera. Viví realmente pensando o conociendo a Dios por lo que otros me dijeron y por lo que otros predicaban y enseñaban. Entonces lo que ellos dicen, yo después lo repito. Y a veces digo, ah, entonces Jesús es esto. Y yo lo repito e intento vivirlo porque otros lo viven. Pero esa no es mi relación con Dios. Es la relación que Dios está teniendo con otra persona. Pero a veces Dios permite desiertos en nuestras vidas. Permite pruebas. Porque hay cosas en nosotros que tal vez están aferradas a pasados, están aferradas a dolores y no me permiten conocer quién es Dios y no me permiten que yo tenga una relación verdadera con Dios. Pero cuando Dios realmente llega un momento donde yo digo, yo no quiero vivir por lo que otros dicen, yo no quiero conocer y que mi relación se base en la relación que Dios tiene con otro, sino que quiero que mi relación sea con Dios únicamente. Quiero realmente que mi vida sea guiada por Dios y no por otros. Y de esa manera mi vida va a cambiar. Y si Dios ve esa sinceridad en nuestros corazones, si tal vez vivimos equivocados, pero Dios ve que realmente queremos y tenemos esa sed por realmente encontrarnos con Él, te puedo asegurar que Dios se va a encontrar con vos. Así y que es. Dios va a cambiar tu vida, tu perspectiva, tu relación con Él completamente. Y muchas veces nos vamos a equivocar. Es verdad, nos vamos a equivocar. Pero que podamos sacar esa mirada de un Dios que castiga, de un Dios que condena, de un Dios que no le importa lo que a nosotros nos pasa. Sino que podamos abrir la palabra de Dios y ver que Jesucristo en esa cruz nos dio salvación y no solamente la salvación, sino que nos dio a Dios como Padre. ¿Cuántas veces dijimos Padre a Dios, pero realmente no lo sentimos? Y tenerlo a Dios como Padre, te puedo asegurar que quita todo el dolor que tal vez tu corazón todavía está roto. Todo esa falta de amor, ese dolor que muchas veces acarreamos, te puedo asegurar que cuando Dios se nos revela como Padre, cada herida de nuestro corazón, por más profunda y dolorosa que sea, sana completamente, ¿sí? Y como dije, Dios nos dio la salvación y también nos dio a Dios como Padre. Y nos hizo herederos con Él, herederos de la vida eterna, herederos de las cosas del cielo. Entonces, qué importante que esto se pueda hacer real a nuestras vidas. Que yo no viva una religión con Dios, sino una relación profunda. Una relación de intimidad. A veces, yo siempre me acuerdo cuando mi pastor, cuando estaba en vida, ¿no? Una de las predicaciones que siempre a mí me marcó fue cuando él dijo que nos enamoremos de Jesús. Yo, fue la primera vez que escuché esa frase, enamorarnos de Jesús. Y yo quedé como que, ¡ah! ¿Cómo enamorarnos de Jesús? Pero no, solamente se enamora un matrimonio. Eso me sonó tan raro. Y yo decía, me daba como cosa, ¿viste? Algo tan raro que yo... Pero eso quedó en mi cabeza. Yo, enamorarnos de Jesús. Y cuando empecé a conocer a Jesús, cuando empecé realmente a tener una relación con Él, yo dije, ahora entiendo lo que es enamorarse realmente de Jesús. Ahora entiendo realmente quién es Dios. ¿Qué soy yo para Él? A veces, ¿cuántas cosas... o personas, ¿no, Tami? Nos han hecho creer que somos de una determinada forma o que tenemos un determinado valor. Pero, ¿qué importa? ¿El valor que tenga yo para una X persona? ¿El valor con el que yo me mire? ¿O que me pueda mirar con el valor de mi Creador? Así es.
que me... No, 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 dale. No sé, que a veces las personas nos miran de una manera o nos juzgan por algo, pero lo único que verdaderamente puede juzgarnos o mirarnos de tal manera o decirnos cuánto valemos realmente es Dios. Exactamente, es así. Y qué importante que yo me pueda mirar con esos ojos, que yo me pueda mirar con ese valor. A veces, como dije anteriormente, nos condenamos tanto, nos humillamos tanto y nos acostumbramos tanto a vivir de esa manera porque pensamos que tal vez haciéndonos pobrecitos o viviendo de una manera más pobre, a Dios le vamos a agradar y se va a apiadar de nosotros. No, no es así. Al contrario, Dios quiere que nosotros nos levantemos, que nosotros peleemos, que nosotros conozcamos que Él sea nuestro Padre y que nosotros podamos ir de victoria en victoria, por más que estemos pasando por pruebas, por tribulaciones, pero ir siempre de victoria en victoria y siempre con una relación con Dios, sabiendo que Él está conmigo las 24 horas del día, sabiendo que Él me mira donde esté, donde vaya. Él está siempre y nunca nos va a fallar. Exactamente, que yo puedo estar en el lugar que esté, con la persona que esté, pero Dios está conmigo y que no necesito recurrir a un lugar, a una forma, a una estrategia, algo para acercarme a Dios. Simplemente con corazón sincero, humilde y humillado y reconociendo quién es Él. Así es, muchas veces nos aferramos también con Él a personas o cuando tenemos un problema a personas, pero lo único que realmente va a estar con nosotros y sabemos que no nos va a fallar, que va a estar siempre a nuestro lado, va a ser Dios. Exactamente, es así. Incluso en los momentos difíciles, ¿no? Porque a veces pasamos por pruebas siempre y decimos, ay no, Dios me abandonó. No. Dios está siempre. En las dificultades, en las buenas, en las malas, siempre va a estar Dios. Y es su promesa, ¿no? Así es. En la palabra de Dios dice que va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y a veces nosotros nos levantamos y nos olvidamos de eso, ¿no? Y entonces nos levantamos ya preocupados y qué pasará en este día y qué pasará con lo otro. Pero qué importante que podamos levantarnos y ver a Dios como un papá, como una relación y reconocerlo en todos nuestros caminos. Así es. Hay una frase que dice, te irá mucho mejor en la vida según mejores tu relación con Dios. Muy lindo. También hay otra que dice, no se trata de cuán cristiano parezcas en el exterior, se trata de tu relación personal con Dios. Exactamente. Bueno, después hay otra que dice, Jesús no es religión, es vida. Amén. Eso, ¿no? Qué importante. Eso es también lo que queremos. Cierra perfecto lo que nosotros estamos hablando. Que Jesús, cuando a veces nos preguntamos, la típica pregunta que repetimos tres veces ya, ¿cuál es tu religión? ¿No? Que podamos decir, Dios no es una religión. Esto queremos decirte hoy. Dios es vida realmente. Así es. Y vida en abundancia. Después otra frase que dice, una relación con Dios es la relación más importante que puedas tener. Aprovechala día a día. La verdad que sí, Dios nos da también la oportunidad de cada día tener una oportunidad más para servirle, para estar en su presencia, para arrepentirnos si alguna vez le fallamos. Y Dios nos da cada día un día más, nos regala un día más para poder hacer su voluntad y servirle un día más a Él. Exactamente. A veces si nosotros pensamos, o en mi caso, que yo conocí al Señor de adolescente, ¿cuántos años pasé sin Dios? ¿Cuántos años de mi vida perdí sin estar con Dios? Y ahora que tengo a Dios en mi vida, que fui escogida por Él, como también tal vez vos del otro lado que estás escuchando, o si tal vez no conociste a Dios, que puedas pensar en esto. ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Cuántos años se fueron de mi vida sin conocer quién es Dios? Y ahora que Él me está dando la oportunidad de conocerlo, de acercarme a Él, no quiero perderme un día más. No quiero perder un minuto más de mi vida, como dice la palabra de Dios, ¿no? Dándoselo al ladrón, al hurtador, al que quiere mi destrucción. Exactamente, en comparación de alguien que me ama, que me cuida y que promete estar conmigo y darme salvación y con el que voy a estar eternamente. Entonces, que Dios nos ayude a tomar una decisión y decir, no quiero perder más el tiempo. Realmente quiero aprovechar y fomentar una relación con Dios. A veces va a costar, es un proceso. Siempre cuesta, pero no es imposible. Exactamente, a veces nos cuesta. A veces yo pensaba, ¿no? Cuando hacemos gimnasia o cuando queremos tener una figura más o menos ¿no? Más o menos decente, o por ejemplo cuando musculitos. Queremos sí, o queremos tener musculitos, ¿no? Nos esforzamos tanto y transpiramos y hacemos tanta gimnasia para lograr una meta y a veces cambiamos nuestra dieta, cambiamos tantas cosas para lograr al objetivo. Como algo de un cuerpo, ¿no? Que va a volver al polvo, algo que se destruye, porque cuando somos grandes encima nos vamos a arrugar todos canosos vamos a estar. Y si nos esforzamos tanto, pues es por cosas así, ¿no? Un ejemplo, pero ahí podemos sacar tantos.
¿cómo no esforzarnos por la salvación de nuestra alma y por la persona más importante de nuestras vidas, que es Dios? Así es. Abandonar esos pensamientos, ¿no?, que nos roban la paz, que nos dan la angustia, y abrazar las promesas que Dios tiene, que son para siempre. Así es, exactamente. Bueno, queríamos dejarlo con esto y transmitirle esto en este día, ¿sí? Y tenemos un mensajito más para despedirnos. Javier Nievas puso: hermoso programa, muchas gracias por la palabra, saludos desde Azul, MCIM Azul. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los hermanos de Azul. Así es. Y de esta manera nos despedimos. Así es. Bueno, espero que hayamos sido de muchísima bendición. Y nos encontraremos el próximo jueves a las 16:30, Generación que Avanza. Así es, nos despedimos, que tengan una hermosa semana bendecida y que puedan quedarse con la programación de la Radio Gospel. Así es. Abundante para toda la semana. Adiós. Adiós. Es que tu amor es perfecto, yo siento que no lo merezco. Sin ti nada tiene sentido. Eres el aire que respiro. No puedo vivir solo por ti, solo por ti.